Hola, bueno, hoy les voy a dar un pequeño tutorial de cómo utilizar la herramienta varita mágica o la herramienta de selección para quitar fondos o algún aditamento que ustedes no quieran de la imagen. Bueno, vamos a donde está nuestra imagen. Ok, listo. Yo quiero esta imagen. Photoshop, Enter. Bueno, aquí vemos que tiene un fondo blanco y partes grises. Yo quiero eliminar todo y dejar solo esta parte azul. Primero seleccionaré, bueno, vamos a desbloquear la imagen porque si no nos va a dejar modificarla. Selecciono el contorno gris, control D, el contorno blanco, delete, control D. Me alejo con la herramienta de borrador, borro este desperfecto que está aquí. Con la herramienta pluma hago una selección aquí y cierro aquí con el clic derecho, hacer selección, enter y delete. Ok, borré la selección que hice con pluma. Ahora tengo solo este mapa. Lo dimensionaré o lo haré más grande con control T y modifico sus valores. Aquí está. Bueno, se pixelea mucho la imagen porque no es una imagen de buena calidad. Yo se la puse por el ejemplo. Ok, y aquí está lo que es la imagen. Si yo la quiero sin fondo para algún documento o algo, la guardo en archivo, guardar como, selecciono la carpeta que quiero y aquí solo pongo en PNG, doy guardar y ok. Y como va, como verán, aquí está la misma imagen sin fondo, ok. Y así ya no tenemos que estarnos molestando porque alguna imagen tiene un fondo blanco o algo así, o algún aditamento que no queremos. Bueno, aquí vamos a darle un mejor efecto. Ahí está. Hacemos una nueva capa con la herramienta pluma. Nos vamos a hacer una selección. Ustedes lo pueden hacer con más cuidado, pero yo a causa del tiempo no lo hago. Ahora en la capa seleccionada damos clic derecho, contornear trazado y ok. Ay, vamos al pincel, no les voy a ocurrir un error de estos. Seleccionamos el pincel que queremos, el tamaño del pincel, voy a poner de unos 4, ok. Estando en la herramienta pincel podemos dar enter sin hacer la selección que hicimos hace un momento. Ok, ahora vamos a la herramienta pluma, damos enter y vamos a modificar la fusión de mapa. Ok, eso está bien. Control T y la modificamos un poco. Con este icono que está aquí la podemos deformar un poco más haciendo esto, esto de aquí así. Ok, bueno, haciéndolo mejor ya tiene un contorno más fijo y se ve mucho mejor. Ok, bueno, este fue el tutorial, espero que les haya gustado.